COVID, pues es la infección, es el virus que está ahorita actualmente afectando ya al país. Y por ser una enfermedad nueva, pues por eso requiere de mayor atención y que se transmita la información de una manera responsable. Pero no por ello estamos dejando de atender el resto de temas de salud pública, de los cuales ya existen los programas siguen, existen la vacunación, todo lo que usted menciona de enfermedades psíquicas, todas están atendiendo, ¿eh? Y no hay nada extraordinario al respecto, porque insisto, son programas que están permanentes. Ahorita está focalizada la atención a esto porque es algo nuevo. Sí. ¿Se van a suspender algunas acciones masivas o reuniones? No. No, ahorita estamos en el escenario 1. Por eso es tan importante la colaboración de toda la sociedad, de todos nosotros como pacientes, como personas, como gentes responsables de nuestra salud. Y les invito nuevamente a que compartamos las medidas de prevención, que son las de higiene, el lavado de manos, el retorno de etiqueta, el no automedicarse, y que si se sienten mal, si tienen algún síntoma, acudan a su centro de salud para que tengan un diagnóstico y tratamiento. ¿Vacunación hay suficiente? Estoy hablando de las enfermedades cíclicas, para la varicela, para el sarampión, incluso para la misma influenza que todavía no termina. Termina este mes de marzo. Así quienes es. No se hayan vacunado de influenza, por favor vayan y vacúnense. El sector salud, la Secretaría de Salud cuenta con las vacunas para cubrir el cuadro que usted menciona. Ahora, dengue, se habló del dengue, ¿eh? Se habló del dengue y dijo que debe empezar la fumigación. No huele todavía. No espere que huela, mejor en su casa, limpie, descacharrice. Sí, pero las calles, potreros, lotes baldíos, zonas que definitivamente no tenemos el acceso. Estamos en coordinación, tenemos la red de municipios saludables, donde eso, insisto, esto es una colaboración de todos, ¿eh? Ahí también tienen que intervenir los ayuntamientos. Por eso es la coordinación entre todas las dependencias. En el tema de los cruceros, ¿van a seguir llegando los que se tenían programados? ¿Han cancelado? No hay cancelado ninguno. Está el reglamento de sanidad internacional, en donde realizamos los protocolos, llegan todos los buques, se fondean, se revisa toda la gente que está arriba del buque con la coordinación salud, capitanía de puerto, y si no hay nada al respecto, pues no hay problema. ¿Se han intensificado ahí los protocolos? Este protocolo es permanente y lo que hicimos ahorita es agudizar. ¿Movilidad internacional? ¿Ha habido alguna recomendación, sugerencia o algún protocolo en particular para Universidad de Colima, Tecnológico de Colima, el mismo gobierno que está ofreciendo becas internacionales? ¿Qué hay para ellos? Insisto, los protocolos de sanidad internacional se aplican en todos los puntos de llegada en el país. Hasta ahorita no estamos en un estado de emergencia, pero sí hay que tomar este tema con responsabilidad. ¿Ese y todos? Todos, pero yo hablo de este porque este, insisto, es nuevo. No tenemos vacuna aún y no hay algún tratamiento específico para esa enfermedad, por eso le menciono. La cobertura estatal en médicos, estoy hablando de unidades de salud, si bien no hay que automedicarse, ¿cómo le hace la gente allá en los ranchitos para evitar la automedicación y no caer al remedio casero o de ahí de la señora que sabe? Pues eso ya es responsabilidad de cada persona. ¿Pero hay médicos? Deben de acudir a su centro de salud, al que le corresponda. En este tema estamos coordinando todo el sector salud, a nivel país. Pero está hablando centros de salud, yo estoy hablando de ranchitos. ¿Qué hacen ellos? Están las caravanas. En el tema de servicios de salud, tenemos las caravanas que ya están establecidas sus rutas y que van y atienden a personas con una población menor a 3.000 habitantes. ¿Sí están saliendo o fue de fotografía? ¿No? La verdad, ¿está saliendo? ¿En dónde? ¿Qué lugares han visitado? Si gusta, en cada jurisdicción ya tienen sus rutas. No tengo aquí la ruta para decirle cuál. Ajá. Pero el día que guste yo le invito a mi oficina y le doy la ruta, y a todas las comunidades que tenemos cobertura con las caravanas en población a menores de 3.000 habitantes. Correcto. Secretaria, ¿ha influido esto del coronavirus y todo en que aumente un grupo de personas que vayan al médico como cierta hipocondriacos así? Como ella. O que digan, esto es coronavirus, está muy raro. ¿Se ha aumentado? Miren, ahorita, como todos los casos que hay en el país son de importación, es decir, no ha habido transmisión comunitaria, no estamos en el escenario 2. El principal factor, digamos, que pudiera ser
ya llamarnos la atención es que sea una persona que haya ido a los países afectados, como ya sabemos que es Italia, España, Estados Unidos. Si tiene antecedente de viaje y tiene síntomas, pues sí que acuda al médico. Si no, la persona no ha tenido contacto con una persona con antecedente de viaje o no ha ido a estos países, pues es nada más, de todos modos, vayan al médico para que les den un diagnóstico adecuado y por lo tanto un tratamiento adecuado. Muy bien. ¿Las compras de pánico han notado cubrebocas, en tipo de cosas, pastillas, no sé, han aumentado? ¿Han visto este fenómeno? Bueno, ese sector yo no lo manejo. Sí he visto que ha habido compras de pánico, pero... ¿Los periódicos? Yo creo que no hay que enfocarnos ya tanto en cuántos casos hay. Mejor hay que enfocarnos nosotros en cuidar nuestra salud, en reforzar nuestro sistema inmunológico, en alimentarnos bien, en hidratarnos bien y llevar a cabo las medidas de higiene que ya les comenté. Las lavado básicas. De manos, esto no etiqueta, no se automediquen. Si están, se sienten mal, vayan por favor a su médico, insisto, para que les den un diagnóstico adecuado y por lo tanto un tratamiento adecuado. Gracias, secretaria. Gracias.